Manolo, ¿nosotros podríamos ir a Brasil? ¿Eh? ¿A Brasil? ¿A qué? Es que no veas qué mujerones hay en Brasil. Los hombres son prácticamente como nosotros, o sea, no valen nada, pero... ¡Joder, qué mujerones! ¡Mira un momento! A ver... Mira, esta es brasileña. Mira qué pedazo de hembra, ¿eh? Bueno, vale, visto. Brasileñas, del Brasil. ¿Qué te iba a decir? ¿En España habrá algo similar? Sí, hombre. O sea, más clarita, pero... Sí, hombre. ¿Pero dónde? Me refiero sin pagar, lógicamente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la casa del conde? Pues en guardadas, en los armarios, en las casas, en general. Sí, hombre, en las casas. Si yo tuviera en mi casa una mujer esta, estaría obsesionada con todos los negros de Asidia, también machata, que me pusiera enfermo. ¿Eh? ¡Echa el polvo a otro lado, rico! ¿Que no te oye? No me oye, además del lila es sordo. Pero no, es cierto aquello de que todas las desgracias se ceban con los gorditos y bajitos. Bueno, que lleva los auricollares puestos. ¡Joder! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué paga! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Brasileña! ¡Mujerón! ¡Oh! ¡Mujerón! ¡Viva la madre que te parió! ¡Y el padre! ¿Eh? ¡El padre también! ¿Cómo se nota, macho, que te han criado a pecho descubierto? A dos. A esa la han criado a dos pechos. O sea, primero un pecho, ¿no? Y luego otro pecho. O sea, primer pecho y segundo postre. Ah, Adela, hola, mi vida. Hola. Ya veo qué es lo que te distrae últimamente, la pechuga, ¿no? Últimamente. No, estábamos hablando de lo pesadas que son ese tipo de pechugas, porque desequilibra a la mujer. Se vence pa'lante. Hombre, ¿qué puede pesar cada una? Eso, pues, lo menos... ¿Tanto? O más, macho, o más. ¿Es eso lo que quieres, no? ¿Eso es lo que quieres? Muy bien, eso tiene fácil solución, Manolo. Y yo voy a poner solución. Luego, Manolo, no quiero tener que explicarme, ¿vale? Bien. ¿Y tú por qué no avisas, niño tonto? ¡Que viene el estribillo, que viene el estribillo! A ver si que es cacho, macho. A ver, que es cacho, macho. Oye, chicos, ¿qué le pasa a la Adela? ¿Está poseída, eh? Poseso. ¿Poseso, poseída? No. Poseso, pues cabreada. Esas, las pequeñas desavenencias de los matrimonios. Son pequeñitas, apenas se ven. Ay, ¿qué te pasa a ti que llevas los huevos entre paréntesis? Es que he empezado a ir al gimnasio, ¿sabes? Y... ¿Al gimnasio? Tengo agujetas hasta en el cucu. Ya sabéis, abdominales, pesas, stretching, espejín. Eso es durísimo, el espejín. Yo todas las mañanas cuando me levanto me miro al espejín y es durísimo. Eso te pasa por confundir la gimnasia con la velocidad del tocino. No, mira, a mí lo del tocino me la trae al pairo, Benitín. Pero es que un gimnasio de alto standing es un sitio muy bueno para captar clientela con pasta, que necesiten un decorador estiloso y super fashion, fashion que redecore su lujosa existencia. ¿Capisci? ¿Capisci? Pues tú no sabías italiano. ¡Oh, joder! Vale, sí, sé lo de mamá y... ¡Abre! Pues ya está, con eso, para defenderse, ¿no? Vale, ragazzi. Yo lo que os quería decir es que todos mis esfuerzos ya han tenido resultado y por fin voy a cobrar mi primera comisión en el gimnasio. ¿La comisión de qué? Pues verás, es que en el gimnasio quieren instalar una sauna finlandesa y, de casualidad, pues yo conozco a dos especialistas en sauna finlandesa. ¡Aguarro el tío! No, déjale, si lo conoce, pues lo conoce. ¡Que sois vosotros, hombre, sois vosotros! ¿Mm? Yo sé que vosotros controláis todo este mundo de la sauna finlandesa a la perfección, hombre, no debo parar. ¿Nosotros? Sí, ¿no? Joder, tampoco puede ser tan difícil, Manolo. ¿Qué es una sauna? Es una bombilla más grande. ¿De qué se compone una bombilla? De dos fases, cuando no es trifásica, joder. Una fase es de calor y la otra o bien es neutra o bien...
de calor también, ¿no? Sí. Pero más. Eso, mucho más. Ah, hombre, sí. Veo que controláis el tema a la perfección, a la perfección. Venga, aquí os dejo la dirección, ¿eh? Ay. Bueno, yo me voy a poner un poquito en horizontal porque estoy hecho polvo. Germanolo. ¿Cómo le duele, eh? Se ha jodido porque se ha quitado la paréntesis. Leches. Tú, esto está aquí al lado. Venga, vámonos. Vete tú, si eso, que yo voy a terminar de leer dos artículos de fondo. No, vete tú y vete tú también. Vámonos los dos, si eso. Joder, que está aquí al lado y lo vemos juntos. Y luego, juntos también, vemos el fondo del artículo, ¿no? No te jode que me ponga a leer, macho. Cuando me veis un ratito leyendo. Niño, recoge. ¡No te obsesiones con las revistas que te vas a quedar ciego, desgraciado! ¡No lo fastidies, macho! ¡Si será el día que se torturan ellos solos, eh! A la izquierda, las recepciones son siempre al fondo, a la izquierda. Mira, el recepcionista. Yeah. Yeah. Pasa, machote, y buenos días. Le estaba yo diciendo a mi compañero, macho. Digo, solo de verles hacer ejercicios, se cansa uno. Se cansa uno, dice. ¿Es tú? ¿Quién fue a hablar? Este, el tío, que nació cansado. El... Que va a ser granito, no se puede, macho. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Eh? Si pagan 2 años por adelantado, les podemos hacer un buen descuento. ¿Eh? Es que en menos de 2 años no les quitamos eso de encima ni en broma. La verdad es que estás abandonado ese bien, macho, la cosa. ¿Teléfono? No, no, ahora no. Y usted no hable tanto, que tampoco es perfecto. Esta playa. Ahora, para que yo no soy. Vale, no soy perfecto, pero estoy rozando la perfección. Ajá. Es decir, más, si veo que se deja la roza, se ve bien. Ahí está. Y yo no soy gordo, pero estoy rozando la gordura. Y eso sí, la rozo a base de bien. Nosotros, señor mío... ¡Nosotros somos tailandesas! Pero no vas a ser tailandesas. Somos especialistas en tailandesas. ¡Eso! Bueno, en masajes tailandeses y baños... ¡Y en saunas, leches! ¡Joder, saca una tarjeta! No, no tenemos si por qué hablar. Nos aclaramos. Tarjetas tienen un problema de imprenta, ¿eh? ¡Ah! ¡Albañiles! Es que con esas pintas creía que necesitaban con urgencia un programa de rehabilitación. ¿Eh? ¡El casco! ¡Te está diciendo algo! ¡Qué broma! ¿Eh? Vengan, les enseñaré dónde va la sauna. Venga. Ursus. ¿Es tú? ¿Este de qué se ríe? A mí no me preocupa de qué se ríe. A mí lo que me preocupa es que se ría. Joder, ¿cómo es posible que se pueda reír? Si es de cartón o piedra, tío. Gente, que es otra. ¿Cómo es posible? Ahora va. Seguidme por aquí. Aquí es donde pienso instalar la sauna. Los paneles de madera llegarán mañana y vosotros solo tenéis que colocarlos aquí, sacar las tuberías y cegarlas. Pues no se puede hacer porque yo no toco tuberías. ¿Por qué? ¿Algún problema? Ninguno. Mañana venimos aquí con nuestra fontanera, rusa, y listo. Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vale. Entonces, pues si os parece bien, nos vemos mañana a las 8. ¡Oh, pues no se puede hacer! Porque es que yo para estar aquí a las 8, joder, me tendría que levantar del orden de las 8:45. Mañana a las 8, aquí, como 2 clavos. ¡Clavos! Pues entonces lo he dicho, mañana a las 8, ¿eh? ¿Dónde está mi soplete? Manolo, ¿tú viste mi soplete? Yo no encuentro soplete. El último que ha usado tu soplete ha sido el Benito. Pasar unas morcillitas. Así que búscalo, pues, ahí en el sitio de las morcillas. Ay, joder, yasna. Manolo, mi soplete no está para friar morcillas, ¿sabes? Hay que me cuente. Guaya. Buah, con la guaya. ¡Niño! ¿Por qué me gritas que no estoy sordo? Niño, haz el grandísimo favor de meter en la furgoneta la caja de los tornillos rosca chapa. Niño, guapo, que la vamos a necesitar. ¡Cambio! Tío, guapo, ya los he metido antes. Guapo, tío, anda, cambio. ¡Pues se dice, joder, se dice! Joder, pues se pregunta, joder, se pregunta.
Te he preguntado, joder, te he preguntado, pero no me escucha porque llevas... ¡Joder! Bueno, pues si no te oigo es que no me lo has preguntado, porque para que a uno le pregunten tendrás que oírlo, ¿no, joé? ¿No? ¡Joé, niño, qué da más mala, hijo mío! ¡Qué difícil se está poniendo hablar contigo últimamente! ¡Qué difícil! ¡Pacha, cuerpos! ¿Tú de qué vas disfrazado? Que no se nota, me he vestido de Spo. ¿De qué? De señor Spo. No, es que como vamos a un gimnasio me he querido vestir para la ocasión. Sí, pero vamos a un gimnasio a currar. No vamos a hacer de Bruce Lee. Que yo no quiero hacer carácter. Yo lo que me gustaría es, aprovechando el gimnasio, hacer un poco de body milk. ¿De qué? ¡Joder! ¡Que quiero hacer gimnasia, leches! Vale, carga la furgoneta, leches. Ya verás qué buena gimnasia. Cómo se te pone el body hecho una milk. Sí, como que va a ser lo mismo, leche. Ay, bala. Bueno, esto debe ser arte porque yo no lo entiendo, ¿eh? Vamos a ver, Manolo, lo que vengo, vengo. Elige, cariño. Elige. ¿Que elija qué, de qué? Tetas, mi amor, tetas. Elige tetas. Mira. Joder, no es el momento, ¿no? Digo yo. Ni el lugar. Oye, si quieres elijo yo. Ah, cállate. Mono, que no sé de qué vas vestido, pero pareces un mono. Vamos a ver, Manolo. ¿Ves cómo me tengo que explicar, hijo? Te lo dije antes. Pues me tengo que explicar. A ver, para esto de que a ti se te queden pegados los ojos a cada escote que pasa por el taller, hay dos soluciones, Manolo, solamente hay dos. ¿Qué son? A saber y a saber cuáles. Pues la primera, ¿no? Me pongo yo un escote en casa, ¿eh? Que te mantenga distraído. Y la segunda, te saco los ojos, Manolo, de manera que dale gracias a tu santo patrón y elige unas tetas. No te sigo. A ver, lo intento, ¿eh? Te juro, Adela, que lo intento con toda mi alma. Pero no te sigo, ¿no? Tetas de silicona, Manolo. Pareces tonto, hijo. Tetas de silicona, puedes escoger la forma. Ay, Adela, pero ¿tú quieres poner tetas de silicona? Sí, claro. Manolo, es duyo caro, ¿eh? Mucho dinero. Vamos a ver, rusa. Sí. Vamos a ver, rusa. Yo te pedí a ti un rublo en mi vida para ponerme las tetas, ¿yo? No, ¿qué pasa? Tú no me pides dinero. Es mi dinero. Bueno, venga, ¡pasa! Tienes razón, está muy caro. No tenemos dinero. ¿Cómo que no? Si son 200.000 cada una, Manolo. Eso es una tontería. ¡Halo! ¡Qué desproporcionado! ¿Qué? ¡Vamos, venga, 200.000! ¡Coño! Por la mitad de ese dinero te pongo yo de silicona hasta... Sí, claro. Con los rebordes, como la bañera. Ya te estoy viendo. Ser asqueroso, tío. Cállate, anda, cállate. Venga, Manolo, que es para hoy. Elígeme unas, anda. Que no elijo ni para hoy ni elijo para mañana, que es muy caro y no tenemos dinero, Adelita. No podemos. Mira, Manolo, lo que te digo. Mira lo que te digo. Me voy ahora mismo al bingo, ¿eh? Y hasta que no cante el bingo acumulado y me pase por la clínica, no vuelvo a casa. No me ves el pelo. ¿Me oyes? Luego no te quejes. Guapa. ¿Qué pasa? ¿Y vosotros? ¿De qué no os reís? ¡Qué gracioso! ¡Qué cosa más jocosa! Coger los trastos. ¡Vámonos! ¡A currar! ¡Si no te lo ha dicho tu tío 20 veces! ¡Que recojas la herramienta y la metes en la furgoneta! ¡No te lo ha dicho ninguna! ¡Pero no te estás pasando a ser! ¡Hijo! Uno, dos, uno, dos, uno. Venga, macho. ¡Tiempo! ¡Un momento! Vamos a ver, majete, ¿no podías contar por lo menos hasta cinco? Es que con el un, dos, un, dos, un, dos, pues como que me da la sensación de estar todo el rato en el mismo sitio. Menos hablar y más trabajar. Aquí se viene a esculpir el cuerpo, a forjar la voluntad, a conseguir un poco de dignidad. Y tú estás muy bajo de dignidad. Pero, Moreno, yo es que soy decorador, tengo una sensibilidad artística, soy un hombre especial. ¡Hombre! Vaya, ahora. ¿Eh? Pero no tenemos la culpa, ha sido por la mierda del crío, que no podemos hacer carrera de él. ¿Y eso? Muy moderno, muy bien, muy chui. Bueno, es un dos piedras que tampoco tiene importancia. Venga, os enseñaré dónde va la sauna. Venga, va, iros con él. Venga, venga. Joder. Venga, Benito, majete, ayúdame a ver si podemos levantar esto, que yo no puedo. Dale una cosa, hijo. Vives como un cura, macho, mientras los demás no ganamos el sudor con el pan de nuestra frente, toque y tocándote las pelotas. Benito, por tu padre, ayúdame, Benito. ¡Benito! Estos son los paneles de madera.
Listo, panel. Supongo que no les tengo que explicar nada. Ustedes son los expertos. Hombre, sí, somos los expertos, efectivamente, pero vamos, nada. No me avergüences, Manolillo, no me avergüences. ¡Somos los expertos, efectivamente! ¡Usted no nos tiene por qué explicar nada! Bueno, pues entonces empiecen cuanto antes, que llevamos con retraso sobre el planning. Muy bien, vale. Perdón. Vale, pase usted. ¿Ahora qué? Tú también eres un listo. ¿Por qué no le dejas al hombre que me explique, por lo menos, un poquito del plan de montaje? Unas instrucciones. A ti, Manolo, a esta altura de la vida, ¿me quieres tú decir que alguien te tiene que explicar cómo se monta esto? Hombre, por lo menos las instrucciones, ¿no? Bueno, me jodas, ya que está más perdido que el que inventó el perolo. Mira, toma las instrucciones. De verdad. Tato, hijo, lee las instrucciones, que para eso has ido a la escuela de idiomas. Achtung. Oh, francés. Bueno, joder. Ir haciéndolo fácil, si eso, que yo voy un momento a giñar. No me digan más. Claro, es más fácil irse a giñar que traducir del francés. Ya ve. Achtung. ¡Opa! ¡Medito! ¡Medito! ¿Qué pasa? Sácame esto de encima, que me estoy ahogando, tío. Sácatelo. Tú, joder, no eres Superman, ¿eh? Pero, tío, que no puedo, que estoy agotado, macho. Venga, va. Pero no tires para abajo, Jaimito. ¿No ves que yo no puedo tirar para arriba? Pero, tío, que estoy empujando. Lo que pasa es que no se nota. Esto se lo dirás a todas, cabronazo. Hola, os echo una mano. ¡Ay! Una, las dos, hecho el cuerpazo entero, guapetona. Manetto Lopera Perrote, experto en tailandés. A ver, voy a decir una cosa, a las españolas tampoco le hago ascos. Ya, encantada. Yo me llamo Sara, soy modelo. Bueno, lo intento. ¿Cómo va? Yo me llamo Tino y soy decorador, pero no podéis dejar las presentaciones para después, ¿eh, manina? Pero, hijo, ¿no ves que estamos intimidando? Pues lo dejáis para después, hombre. A ver si entre los tres podemos levantar esto, venga. Hija, cógela ahí, a ver. Venga. Con talento, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Venga, arriba. Muy bien. ¿Tú qué? ¿Ya has acabado tus ejercicios? No, voy a seguir. Pues hala, venga. ¿Qué? Al final te ha hecho falta la ayuda de un verdadero hombre, ¿eh? Si mucho me equivoco, tenemos aquí un diamante en bruto. Bueno, no tan bruto, ¿eh? La verdad es que yo creo que es más bruto que diamante, ¿eh, Moreno? Te lo aseguro. Yo podría hacer que todas las mujeres se fijasen en ti. ¿No te gustaría sentirlo? ¡Anda, leche! Si ya se fijan en mí, ¿eh? Ya, pero digo así que salgan corriendo. ¿No te gustaría tener el cuerpo perfecto? Anda, exagerado más todavía. Mucho. Sí, eso supondría casi el dar el estirón. Yeah, es una manera de decirlo, sí. Ven conmigo, te enseñaré el gimnasio, charlaremos. Pues me dice este que voy a dar el estirón, macho. ¿Sabes la ilusión que le haría eso a mi madre? Sí, no veo la ilusión que me hace a mí. Monín. Lo que tiene que hacer uno para ganarse la vida. ¿Qué te parece? No sé, le conocía, le veo un pelín desproporcionado. Además, como se ríe tanto. Tú también podrías conseguir un cuerpo como ese. Imagínate, todas las mujeres a tus pies. Y tú luciendo una musculatura como la de Schwarzenegger. ¿Eh? Hombre, que por esa regla de tres, tú lo que me estás diciendo es que haciendo un pelín de ejercicio yo podría... Bueno, con el asesoramiento adecuado, claro. Yo me encargaría personalmente de entrenarte. Si tú me hicieras un... ¿El qué? Una rebaja en el montaje de la sauna. Ay, ¿una rebaja en el montaje de la sauna? Sí, digamos, no sé, un 40%. Sí, por allí una gilipollez. Sí, háblalo con tu socio. Ya verás cómo le convences. ¿Qué te va a decir? ¿Cuándo podríamos empezar? Ahora mismo, si quieres. Vamos a empezar con algo suavecito, ¿eh? Un pequeño paseo por la cinta. Vale. Sara, por favor, ¿quieres ayudarle un momento? Sí. Yo vuelvo enseguida. Y recuerda, todo está aquí. Será en tu caso, Tirella. Yo el todo lo tengo un pelín más abajo. ¡Guapa! Me voy a subir con tu permiso.
Joder, pues es que cansa esto, ¿no? Así no es, tonto. Mira, tienes que ponerlo en marcha. ¡Vámonos, joda! ¡Esto se mueve, leche! Pero es que tienes que caminar para que la cinta no te arrastre. El ejercicio consiste en eso, en caminar. Hija, pero es que caminar para no ir a ningún lado me parece una gilipollez. Hombre, es una forma de quemar grasas. Así te has quedado tú de finita. Uy, ¿qué dices? Yo aún no estoy en mi peso. Todavía me sobran 7 u 8 kilos. Ah, son una pesadilla. ¿No será tan tonta decir que te sobran 7 u 8 kilos si te has echado una sífilis? Será una sílfide. Bueno, llámalo X. Yo lo que quiero decir es que te estás quedando en la varilla, guapa. Mira, eres igualito que mi madre, ¿eh? Lo mismo por español. ¿No os das cuenta que para triunfar en las pasarelas todavía tengo que adelgazar un par de tallas? ¿No ves? Pues te voy a decir una cosa. Yo conozco un Leo que si lo practicas un día así y otro también, sobre todo si es todo lo negro. Bueno, bueno. ¡Benito! ¿Quieres dejar ya de darle culto al cuerpo y venir a cultivarte un poquito el espíritu, joder? ¡Es pesado, eh! ¡Es mi socio! Es que yo soy el cerebro de la empresa y si no estoy bueno se hace nada, hija. Bueno, me voy a reír un poco a su costa. Eso. Ahora vuelvo, guapetona. Venga, bebe. ¡Vamos a matar! ¿Tu portugués? Aquí. Mira, tío, esto lo puedo leer yo, como el pueblo está en la frontera. Yo, como mi pueblo también está en la frontera. Porque es el mismo pueblo, pero tú, como no estudiaste... Mira, primer paso. Pónese las vías del ferro asegurando su colocación. ¿Qué colocado? Colocación. ¡Chavales! Este chico es tonto. Pues sí, pues sí. ¿Qué pasa? ¿No gusta mi nuevo look? Pues no. ¡Los sosos! ¡Vamos a ver! ¡Pero si no estoy yo en el asunto! ¿Habéis descifrado algo? Espérate, que lo está traduciendo el niño del portugués, que sabe portugués. Es portugués. ¡Vámonos, fastidies! ¡Del portugués jamás, hijo! Los portugueses son como los españoles. No tenemos ingeniería. ¿Dónde están los alemanes? Vamos a ver, ¿dónde era esto? Aquí, alemán. ¡Achtung! ¡Achtung! Vamos bien. Después dice... ¡Ich liebe dich! ¡Ah! ¡Que los paneles son de madera! Ah. Y para saber que los paneles son de madera, hay que leer el alemán. ¡Vamos! ¡Sigamos leyendo, joder! ¡Sigamos, sigamos! ¡Du bist ein Grosse! ¿Qué? ¡Schauhund! ¡Schauhund! ¡Vamos! 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 ¡Mamón! Muy bien, vale. Yo soy mamón. Ahora bien, tú la próxima vez te abrazas, macho. Encima, soy mamón. Muy bien, soy mamón. ¿Qué haces, guapetona? Algún día yo seré como ellas. Aunque para eso me deje la piel en el gimnasio. Pues no te dejes mucha piel, porque tú eres todo piel y globetos. ¿Pero qué haces? ¿Qué voy a hacer? ¿Comer? Ah, como tú ya has olvidado lo que es el comer. ¡Es un chorizo frito! Esto es lo que llama mi madre un combinado. ¿Por qué? Porque se compone de 2 ingredientes, que son el pan, la morcilla, el chorizo, los pimientos y el aceite. Pero esos son 5 ingredientes. Bueno, eso según se mire. Si se cuenta, pues sí, lo mismo salen 5 ingredientes, pero es que nosotros no los contamos. Eso es una bomba llena de calorías. ¿Eh? ¡Calorías! Eso es lo que engorda. Mira, eso puede tener unas... 2000 calorías, por lo menos. Para quitártelo de encima necesitas 10 horas de caminata sobre la cinta. O sea que según tú, si yo me tomo este bocata para encontrarme tal y como estaba antes del bocata, tendría que andar... ¿De aquí a Zaragoza?
Hombre, es una forma un poco rara de medirlo. Ah, porque he dicho nada. O sea, es que mi pobre padre falleció 5 de la tarde de un calor. Pues después te lo cuento, chata, que es que tengo un hambre de miedo. Pues tómate una de estas. ¿Qué? Y se te pasará. Vamos, venga, voy a sustituir el bocata por 2 pastillitas. Pero funciona. Que a mí esto no me quita el hambre ni tomándome la caja entera. Shh, calla, que viene el encargado y como me voy a echarla, me echa la bronca. Me voy. Ey, ¿qué es eso? ¿Eh? Desde luego. Nada más llegar al gimnasio y ya te has hecho con lo peor. ¿Qué es lo peor? Esto es lo que utilizan los débiles para quitarse el hambre. Coño, ¿me has sacado un ojo? Sí. ¿Esto es lo que toma la Sara? ¿Esa? Como sigue así, se va a quedar convertida en un espantapájaros. Pues lo mismo necesita ayuda nuestra para no espantajearse. ¿Ayuda? De un loquero. Pero eso no es mi problema. Esto es un negocio, no un hospital. ¿Qué te iba a decir? Que tengo un hambre, resulta que el encargado me ha quitado las pastillas, ¿no tendrás más? Claro, pero no abuses, ¿eh? Que son difíciles de conseguir. ¡Trae! ¡Un sajo, tío! ¿Pero qué haces? Me acabas de decir que esto es malísimo, que esto puede acabar contigo y que te puede enterrar los... ¿Pero tú de qué vas? ¡Es que te has creído que eres mi padre! ¡Joder! ¡Qué hostia me ha dado! Tiene toda la fuerza en la mano derecha. Y me dio una leche en toda la jeta. Que no os lo podéis imaginar. Que parece mentira que una cría tan finita te da tanta fuerza en la mano derecha, joder, y tú también que me estás haciendo daño. Bueno, es lo que tiene la agujita, joder. Hombre, y cada uno tiene derecho a tener la fuerza en la mano derecha a que le den derecho. Hijo mío, la culpa la tienes tú, que eres un metijoso y un metementodo. ¿Qué? Joder, es un derecho básico. Lo dice la misma Constitución de los cuerpos. Bueno, es que yo no he leído la Constitución, ¿eh? Solo leí el índice. Pero, joder, yo lo hacía por su bien, porque resulta que ella está enferma. No, chicos, esto es muy serio, ¿sabe? Porque mucha gente tiene este problema, esa enfermedad. Ya. Y si no llega ayuda a tiempo, se ponen mucho más enfermos. Es muy grave. Y hasta se pueden morir. Sí. Si yo he visto un reportaje en la tele, macho, una enfermedad. ¿Cómo? Papiroflexias. No. Papiroflexia. Oh. Alorexia. ¡Hala! ¡Ese! ¡Exacto! La loresia es lo de los loros, hombre. ¡Eh! ¡Atienda a tu tío, que sabe más que las ratas de agua! ¡La loresia es lo de los loros! ¡Lo de Sara es papiroflexia! ¡Eso es lo que me digo! No sé yo si es papiroflexia o no es papiroflexia. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Si la chica no sabe engordar, que se lo pregunte a Adela. ¿Cómo se engorda? Joder, pues con bocatas de chistorra. Bueno, y escuchándote a ti por las mañanas, hijo, que le pones a uno hasta aquí de los gases. Sí, ya, pero Manolo sabe que no es tan fácil así como tú dices. Porque, sí. No, porque esta gente no se dan cuenta, no saben que están enfermos. Sin embargo, el entrenador del gimnasio me dijo que yo en cualquier momento podía dar el estirón. Igual que él. ¿Quién? Quasi aneire. ¿Quasi qué? Será quasi modo. El jipichero, o sea, quasi modo va a dar el estirón. Igual que el Rambo, leche. Es que es bien distinto. Tío. ¿Qué? Tío. ¿Qué? ¿Qué? Tío. Joder. ¡La tía! ¿Pero qué se ha hecho? Joder, qué bien, ¿no? Qué desproporcionado. Hola, familia. Bueno, Adelillo. Adelita. ¿Eh? Pepechos. ¿A qué te refieres? A que tienes dos pepechos. ¡Ah! Esto. Ay, es que me tengo que acostumbrar todavía. Es que me acabo de... Pero, Adela, tú operas de pepechos hoy y ya estás andando y todo. Claro. No lo entiendes, ¿verdad, rusa? Es que las españolas tenemos otra naturaleza, ¿sabes? Y otra economía, Adelita. Cariño, las españolas tenemos otra economía. No tenemos dinero para andar tirándolo en tetas. Tranquilízate, cariño. Si ni siquiera ha hecho falta que me esperara a cantar el acumulado. Tato, me siento en la mesa del bingo y se presenta Martita, la de la caja de ahorros. Y me dice que para esto se puede pedir un crédito personal. Fíjate yo como loca. ¡Te has vendido un banco! ¡Cómo ya puedes pagar rigurosamente las letras, macho! Pues si no te embragan, no una, sino las dos y te dejan peor de lo que estabas. ¿Y por qué la van a embragar a ella las tetas?
Claro, hombre, si he puesto de aval el taller, ¿qué va? ¿El taller? ¿Tú sabes lo que es un aval? ¿Un aval? No. ¿Un aval? ¿Eh? ¿Qué es un aval? ¿Eh? Bueno, en cualquier caso, Manolo, ¿cómo me ves? Te veo, sí, te veo. ¿Eh? Te veo yo y te ve este y ese y aquel y el otro. Joder, Adelita, todos te ven. Te ve el mundo. Claro, Manolo. Hijo, ¿esto no se lo pone una para esconderse? ¿Cielo? Bueno, venga, yo me subo contigo a ver el mapa. Sí, eso. Pero, ¿qué verdad es ese dicho riojano, macho, de que tiran más dos carretas que...? ¿Cómo termina el dicho ese riojano? Que dos tetas. ¿Dos tetas tira, eh? Sí. Sí, pero no más que dos carretas, macho. ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo van a tirar dos tetas más que dos? ¿Tú sabes dos carretas bien tiradas? ¿Cómo? ¿Eh? Sí. Señores, la cuenta. Sí, a ver qué cuenta has hecho, espabilado. 5 × 5, 49, me llevo... Ah, no fastidies, esta barbaridad por 4 cañitas. Yo que tú no lo pagabas hasta ti. Joder. Efectivamente, tiene razón. Yo que tú no lo pagaría, Tatín. Es la primera vez, Evaristo, que oigo al Benito decir algo con sentido en común. Adiós. ¡Mía! ¡Ay, te tengo preparada una comidita! Hijo mío, ay, hijo mío, siéntate. ¿Qué pasa? Hijo, es que habéis tenido un accidente. ¿Qué accidente, madre? Cada vez es más difícil ganarse el sudor con el pan de la frente, madre. Ah, bueno, pues ahora te repones, porque te vas a comer un codillo que te vas a chupar los dedos, vida mía. ¿Un codillo? Sí. ¿Con la cantidad de calorías que tiene, madre? ¿Tiene muchas calorías un codillo? ¿Un codillo lo que más, hija? Las calorías de un codillo puesta una detrás de otra llegarían a París y darían la vuelta, madre. ¿Tanto? Por favor, o más. Tráigame algo de verduras y eso que no engorda. ¿Verdura? Hijo, yo verdura ahora no tengo más que una menestra de verduras congelada. Tráigame eso, una menestra de verduras congelada. ¿Tú eres tonto? ¿No te la voy a poner congelada? ¿Eh? Tendré que calentarla, rehogarla un poquito con ajito y perejil. Bueno, hija, está usted en el mundo porque tiene que haber de todo. Si me las calienta, cogerán calorías. Propiamente, por las propiedades propias que tiene la verdura, cogen enseguida las calorías y todo engordaría. ¿Qué es lo que adelgaza? Las friorías. Pero no las calorías, madre. Las calorías engordan por gamelas congeladas. Muy bien, hijo mío. Muy bien. Todo el día guisando. Toma, rico. Tus friorías. Eso es. Anda. Yo me voy a dormir porque es que esto no puedo ni verlo. Vale. Que lo aproveche, digo que lo aproveche. Que descanse. Vete de puñetas. Madre, si se le pone a la señora. Nada, que tengo que engordar porque ella se empeña. Está penil. Leche. Como coja una, me la como. Está fría. Fiesta de narices. Pero se nota que es una comida sana, joder. Pero fiesta de cojones. Joder, qué fiesta. Con esto se pega unos estirones. Que claro, ¿cómo voy a saber yo si voy a dar el estirón o no? Como lo hacía de pequeño, ya ves. Está fría, joder. Se ponía siempre aquí, en esta pared. Ahí la cucharita de la pla. Aquí estás. Y
A ver si ponemos más de los rotuladores más cerca, guapa. ¡Peñito! ¿Qué pasa? ¿Estás bien, hijo? ¡Que no! ¡Descansa en paz! Espera, Codillo, es que si no se come la misma noche en que se hace. Tampoco hay que obsesionarse con las dietas que le eche. No, que digo yo que si puedo... ¿Tocar? ¿Es eso lo que dices? Pues no, hijo. ¿Tú has estado a la puerta del quirófano cuando tu mujercita salía, recién operada? No, no. ¿Tú has estado cuando la señorita ha venido con la papela pidiéndome 400 billetes por las dos domingas? No, no. Pues eso, hijo, no tocas, no tocas. Pero hombre, Adelita, soy tu marido. Y amigo, los maridos tocan. Tú no tocas, te he dicho. De manera que ya sabes. Vale, venga, está bien, no toco. ¡Ay! ¡Qué cacho bruto! ¡Qué cacho bruto! Es que daño me has hecho, ¿verdad? ¡Qué hombre! Pero si era un globo. ¡Claro que era un globo! ¿Tú qué te crees? ¿Que una va al banco y pide cerca de medio millón para un par de domingas y se las dan? Ni a mí ni a nadie, Manolo, hijo, ni a mí ni a nadie. De manera que ya sabes lo que te dije, que ya solamente nos queda una opción. ¡Qué desproporcionado, mujer! ¡Qué desproporcionado! Distráete con esto y distráete bien, porque como te voy a poner los ojos en un escote, te los saco, Manolo, te los saco. Desde luego, cosas más tontas me pasan a mí. Ay, Dios mío. ¡Benito! ¡Benito! ¡Date prisa, hijo, que vas a llegar tarde! Vamos a ver si es verdad que he ganado algo. ¡Bueno! ¡Ya he empezado, madre! Ya has empezado a pintarrajearme las paredes, como cuando eras niño. Ya que sigues siendo un niño, hijo mío. ¿Te parece bonito? ¿Eh? Anda, hijo, anda, desayuna. ¿Cómo voy a desayunar? Yo voy ahora mismo a que me vean, madre. Prepárame un bocadillo que no engorde. Lo que más siento de ir dando el estirón es que usted cada vez se va a ir encanijando más, madre. Yo para arriba, usted, al fin y al cabo, para lo que la queda ya. Claro, total. ¿Un bocadillo que no engorde? Pero si lo que no engorda mata. Yo qué sé lo que voy a preparar. Que no engorde pan con... No sé. Que se dé bien, Antidio. Bueno, y ahora la de siempre. A esperar. El niño giñando. Y el mayor vendrá 2 horas tarde, como siempre. Vendrá deprimido por la dieta, como siempre. En fin, ¡qué cruz, Maricruz! ¡Manolo! Mira, ahí está. No das ni una, ¿eh, Manolo? Mira, hablando al rey romano. Buah. ¡Manolo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me notáis? Que te has tragado el palo la fregona. O sea, que se nota, ¿no? Se nota. Aquí lo único que se nota, pues lo de siempre, que dan la nota, eso es lo que se nota. ¡Atenderme, hombre! ¡Atenderme! ¡Observarme un pelín! ¿Qué? ¡Qué pesado! ¡Que ganó casi 17 centímetros en una noche, leche! ¡Ah, claro! ¿Ahora que lo dice? Vale, visto. Has crecido, sí. Vámonos, a currar. Vamos. ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito! ¡Me has hecho perder 17 centímetros ganados! ¡Y me has jodido la masía, hostia! ¡Pero! A mi madre, macho, me pone pan integrado en un molde
¿Y una lonchita qué papel de fumar? ¿Eh? Hombre, deja ya de jalar y termina la puerta. ¿Lo que más quieres si la puerta ya está terminada, hijo? El pomo, que pongas el pomo. ¿Cómo nos gusta mandar a los españoles? ¿Cómo nos gusta mandar? Hola. Buenos días. Hombre, pues perdona. Quería pedirte disculpas por lo de ayer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Pues la bofetada que te pegué. La leche, si creía que había sido una caricia con este cuerpazo, ¿cómo voy a sentir que es una bofetada? Es que a veces me pongo un poco nerviosa y no sé lo que hago. Ah, eso te quería hablar, justamente. Ayer tuve una reunión de especialistas en lo tuyo y todos coincidieron en que lo que tú tienes es papiroflexia. ¿El qué? Bueno, hay una rama que insistía en que lo tuyo era alorexias. Benito, ¿no empieces otra vez a darme la charla? ¿Eh? Yo sé lo que hago. Joder, que no tienes que... ¿Qué? ¿Cómo va eso? ¡Ah, esto está rematado! Hombre, pues vamos a hacer una prueba, ¿no? No, para una prueba aún es un poquito prematuro. ¡No seas cobardón, Manolito! ¡No seas cobardón! Esto para una prueba está aún un poquito prematuro. ¡No, hijo! Todo ese mundo que llega a esto. ¡Pase usted y lo prueba! Vale, vamos a ver. Sí, no, cuidado. Por detrás, ni el rumor del viento. ¿Quieres tú probarlo? Bueno, si es gratis. ¡Ah, pasa, guapetona! ¡Es grande! Niño, sal y conecta la sauna. Estoy yo, desesperada. ¿Desesperada? Me tienes a mí. Sal y conecta la sauna. ¿Y tú a mí? No sabes tú bien lo que me va a mí esta canción. Wow. Es que le van todas, oye, le van todas músicas al tío. Lo mismo le da que sea Ross, que Posh, que Huff. La verdad es que así a primera vista los paneles han quedado perfectos. Gracias, muchas gracias. Y además está perfectamente aislado del exterior. Gracias, muchas gracias. ¿Vosotros sois algo? Gracias, ¿no? Muchas gracias. No, ¿qué si oyes algo, joder? Ah, no, gracias. No, efectivamente, oír no oigo nada. Lo que sí es que hace enseguida mucho calor, ¿no? Sí. ¡Ay! Y sí, tú espera, porque cuando ponemos agua, así, se calienta y hace vapor, ¿sabes? Más tarde hace vapor. ¡Ay! ¿Tú cuánto se calienta eso hace...? ¡Vapor! Sí. Perfecto, hombre. La verdad es que al principio tenía mis dudas, pero ahora me alegro de haber confiado en vosotros. Os felicito por el trabajo. ¡Ay, hombre de poca monta! ¡Has dudado! ¿Has visto? Nos ha felicitado, Manolo. Uh-huh. Sí, pero no las tengo todas muy conmigo, ¿eh? Algo me huele a podrido en Salamanca. Madre mía, hace mucho calor aquí, ¿no? Ay, pero tú estás bien, tú te encuentras sí, bien. Sí, sí, enseguida se me pasa, no es nada. ¿Sí? Uy. No es nada. Uy, esta niña se está poniendo mala. Vamos a abrir la puerta, que esta niña se nos está poniendo mal. ¡Benito! ¡Tato! ¡Tato! Es inútil, jamás te oirá porque lleva puestos los auriculares. ¡El sobrino tuyo tenía que ser! ¡Ay, joder, se va a familia! Esto, ¿qué fue a hablar? El tío, que primero inventa la pasta sin agua y ahora va, inventa la puerta sin pomo. ¡El tío va, inventa la puerta sin pomo! ¡Vale! ¡Inventa la puerta sin pomo! ¿Pero para qué no tienes que decir a los cuatro vientos si no te oye nadie? Uy, uy. Pero, niña, ¿qué te pasa? Chico, que se nos va. Quítale la camiseta, leche, que está asfixiada. Vaya, tú muy listo, quita camiseta. Tania sabe lo que hacer. Esta niña está mal, ¿eh? Esta niña o la sacamos de aquí o se nos muere. Sí, pues ya me diréis, ¿cómo? ¿Cómo? No, si quieres la dejamos morir, no te jorobas. Se va a morir. ¿Eh? Lo que pasa es que no tiene voluntad. Wow. Todo está aquí. Ah, sí, te voy a decir una cosa. Tú tendrás el cuerpo como Wikinega. ¿Como quién? Wikinega. No. ¡Como Rambo, leches! Ahora bien, pierdes muchísimo en cuanto te pones a orar. Como hombre y como símbolo. Bueno, tú, o sacamos de aquí a esta criatura o le da algo. Hay que tirar la puerta. Venga, va, pues la tiramos. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Cómo que vais a tirar la puerta? ¡Tirándola, señor mío, tirándola! ¡Esta puerta vale una fortuna! ¡A mí que me cuenta esta puerta! ¡Y qué! ¡No os dejes morir! ¡A la de tres, Manolo! Como que nos llamamos Manolo y compañía. ¡No sea! ¡A la de uno! ¡A la de dos! ¡Y a la de...
¡Mi sauna! ¡Criminales! Sí, te entiendo. ¿Sí? Y oye, ahora me doy cuenta de que tenías razón en lo de las pastillas y todo eso. ¿Irás a verme al hospital? Por supuesto, hija. Ah, además la llevaré bocadillos de mi madre. A base de pimiento morones, de calamares en su tinta negra. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Pero vamos! Desde luego, Benito. ¿Qué pasa? Tienes el don de la oportunidad más inoportuno que existe cuando se puede tener un don. ¡Pero si lo he hecho a posta, joder! Si la seguridad social no ve que te estás muriendo, no te lleva, te hubiera dejado aquí en el pasillo aparto, coño, hombre. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora te iba a buscar yo para hacerte el descuento, chato. ¿Descuento? Pero si me tienes que indemnizar, pringao. Las manos quietas que van al pan. Vamos a ver, te vamos a indemnizar, efectivamente. Cobrar, te juro que vas a cobrar. Pero qué roñoso eres, hijo, qué roñoso. Es que vas a cobrar después de solucionaros una apuesta que hemos hecho entre el Manolo y yo. ¿Qué apuesta? Una apuesta que hemos hecho entre tú y yo de que no eras capaz de levantarte 20 veces esa pesa. Efectivamente. ¿20 veces eso? Escucha, uno ha dicho que sí y otro ha dicho que no. ¿Quién ha dicho que sí? ¡Yo, por ejemplo! Vale, da bien. Igual. Luego, yo he dicho que no. Pues te vas a enterar, listillo. Solo levanto yo con dos dedos. ¡Ay! Si es un machote, si solo hay que verle. ¡Venga ya! ¡Mayor! ¡Uy, qué mayor! ¡Ay! ¡Vengo lo coge! ¡Ánimo! ¡Para arriba! Bien. Bueno, claro, bien. Teniendo en cuenta que esto lo levanta un niño, pues ya ves tú. Eso. Vamos a ponerle un poquito más. ¡Ponle, ponle! ¡Talla, Mau, niño! ¡Talla, Mau! ¡Talla! ¡Joder, macho! ¡Venga, venga! Vamos más. A ponerle un peso de adulto. ¡Ah! ¡Joder! ¡Hijo, con más alero! ¡No corras, leche! ¡No corras! Vale, ya está bien. Vamos venga, a ponerle así. Otro poquito así más. No, así está bien. Así ¡no! Está bien. ¡Como un hombre! ¡Pórtate como un hombre! ¡Ponle otro poquito! ¡No, yo este no se lo voy a poner! ¡Bueno, qué coño se lo pongo! Oh, ¡ahí vale, estamos! Ya. ¡Ahí estamos! Oh, ¡ah! ¡Ah! ¡Y toma! Oh. ¡Jódete! Oh. ¡Hala! Otro sitio donde no podemos volver. ¡Ni ganas! ¡Ni ganas! ¡Socorro! Que vaya niño más tonto. Pues todavía no ha terminado el día tonto, macho, mira. Suéltame, leche, no me atrapes. Te voy a decir una cosa, tanto. Tu tío dice que no, pero yo creo que tu tío ha ganado muchísimo con lo que se ha puesto, ¿sí o no? Jo, chicos, no es lo más fundamental, ¿sabes? Buenas noches. Hola. Señores. Pero si son de globo. Lo que no tienen son tetas. Pues ya ves, lo mismo que pincho globos, pincho globos sonda. Vámonos, tío. Que se pinche la barriga y se vaya a tomar por culo. Prepotente. Vámonos. Manolo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Manolo? ¿Qué haces? ¡Me ha llamado impotente ese tío! ¿Y a mí qué más me da? ¿Qué haces? ¿Qué voy a hacer, Adelita? Lo más natural del mundo, pincharte los globos. ¿Qué? Vamos a ver. Adela, tú no sabes, vida mía, que todo lo que no es natural, es decir, todo lo postizo, ni enamora, ni es bonito, ni nos sirve para nada, ni nada, ni nada. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo si tú eres idéntico a estos dos? Estabas haciendo lo mismo ayer que hoy estos dos conmigo. Lo mismo, Manolo, sois iguales. Lo mismo, o sea, lo mismo hacen contigo estos dos lilas que yo. Ya ves. Ya, Adelita, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate de lo que no es natural, ¿eh? Un ejemplo de lo que no es natural. Que yo adelgace, por ejemplo, para parecerme a Leonardo del Carpio. Que no es natural. ¿No has podido decir otro? ¿No hace para fastidiarme? Leonardo del Carpio.
Leonardo del Carpio. Sí. Como tú hagas lo más mínimo, Jumilla, para parecerte al del Carpio, yo te abandono, Manolo. Te abandono porque a mí lo que me gusta de ti es justamente esas carnes que tienes distribuidas por toda tu musculatura y ese movimiento que hacen en sí. Yeah. Efectivamente. ¿Y a mí qué me gusta de ti, Adelita? Yo que sé. Esos huesitos que tienes distribuidos por todo tu atractivo, ¿eh? Vámonos para casa, mi vida. Que te voy a hacer una exhibición de carnes o me haces tú una exhibición de huesitos, ¿eh? Que total, tanto monta y sube. ¿Ea? ¿Ea? Me parece que... que en un rato, o en bastante rato, yo no voy a poder subir a casa. ¡Hombre! ¡Míralo por el lado positivo! Así tienes más tiempo para descargar tú solo la furgoneta, machote. ¡Ah, sí! ¡Eso, Tato! ¡Que te apreciamos mucho, gordito! ¡Vámonos, guapo! ¡Adiós, Tato! Desde luego este tío cada vez tiene más morro, o yo soy más tonto, o yo no me lo explico. ¡Giropa! ¡Quirore! ¡Giropa! Que yo ahora mismo, Manolo, no quiero entrar en las polémicas de si el ejercicio esa... Que yo ahora mismo, Manolo, no quiero entrar en las polémicas de si el ejercicio es sano o no es sano. Vamos a suponer que sí, que es sano, que habría que probarlo. Lo que está comprobado, macho, es que lo que es sano es la siesta. ¡Tato! ¡Tato, hijo! ¡Pásame el cepillo! ¡Pero Tato! ¿Qué pasa ahora? ¡Que te está llamando tu tío, hijo! ¿Qué quiere? ¡Que le pases el cepillito, guapo! Pues pásaselo tú. ¡Joder! ¿Sabes por qué no...? ¿Sabes por qué no se lo paso yo? ¿Quieres que te diga por qué no se lo paso yo? No, mejor que no. Cepillo abajo. Encima. Hola, chicos. ¡Hola, mi madre! ¿Ya te han soltado, guapetona? Sí, los médicos han dicho que ya estoy mejor. Además, tratamiento más raro. Mañana mismo empiezo el tratamiento con el psicólogo. Tú no necesitas psicólogo. Tú lo que necesitas es un buen, ¿eh? Pero, Benito, por Dios. No seas animal, hombre. Cuidado con lo que dices, que por la boca muere el pez. ¿Qué pez? Si yo lo que le iba a decir a la cría es que lo que necesita es un buen cocido de los que hace mi madre. De verdad, gracias. Te lo agradezco, pero no puedo, Benito. Solo he venido para daros las gracias por ayudarme y por hacerme ver que lo mejor de las personas está por dentro. Bueno, no en todo el mundo, ¿eh? No te engañes, guapa, que no en todo el mundo. En mí, concretamente, no está lo mejor por dentro porque yo estoy muy mal de lo mío. Bueno, venga. Adiós, Benito. Chao, Manolo. Adiós, Tato. Tato, hijo, que se están despidiendo de ti. Di algo. Abuelo, pues pescador. Allá en la mina. Nada, no se entera. Tu sobrino está cazado a lazo. Hay que quitarle la costumbrita esa de los cajetes. Pero ya me dirás, ¿cómo? ¿Cómo? Es una cosa de la edad. Ah, yo te voy a decir cómo atiende. No seas animal, a lo mejor le vamos a hacer eso. Joder, si es por su bien, macho. ¿Eh? Ah, bueno, entonces sí. Ven. Tatín, ven aquí, ven, sube, Tato, ven, sube. Venga, así. ¿Eh? Tato, Tatín, ven, toma, hijo. Pero bueno. Mira. Mira para allá. En general, atrás no, para allá. ¿Qué ves? Un taller. ¿Un taller? Lleno de cosas, de botes, de brochas, de objetos, de herramientas. La estantería. Ahí, muy bien. Pues el día de mañana, cuando seas mayor, toda esta mierda será tuya. Pues muy bien. ¿Y qué? Pues eso, que lo limpies, joder. Así heredarás una mierda más limpita. Este y yo nos vamos al bar. Ah. Bueno.